Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Papis, soy técnico electromecánico, especializado en metalúrgica y minería. Soy piloto comercial de avión y creador del proyecto Papis Turbín. Nací en la ciudad de Concepción de Tucumán, vivo actualmente en la ciudad de Cruz Alta, Córdoba. Estudié en la Escuela Técnica número 1 de Concepción y pronto allí en mi adolescencia y en mi infancia me interesé siempre por la aviación, tratando de aportar algo y tratando de desarrollar lo que hoy sería un sueño concretado. Soy el creador del proyecto Papis Turbín, el cual es un proyecto que busca crear un motor aeronáutico turbohélice único en el mundo por sus bajos consumos y sus cualidades. A mis espaldas está el producto de ese proyecto, que es una turbina de 300 HP, única en el mundo por su consumo, con materiales de alta tecnología, como la mayoría de las turbinas a nivel mundial, en materiales como titanio, cerámica, acero inoxidable y demás. Actualmente el proyecto tiene dos presentaciones. Una presentación en 2012 en la primera Convención Internacional de Seguridad Aeronáutica en Termas de Río Hondo, el 25 de mayo del 2012, donde expusimos el proyecto por primera vez para un evento nacional e internacional. Y en esta oportunidad está participando del Innovar 2017, que es un concurso de productos innovativos y de ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Producción de la Nación. Este es un motor turbohélice de 300 HP, bastante similar a los que existen en el mercado. Consta de lo que se llama reactor puro en la parte de atrás, que es una turbina de reacción básicamente, donde introduce aire, se comprime, se lanza hacia atrás a la cámara de combustión, donde se inyecta el combustible, se hace la ignición con chispa. Una vez que se hace la ignición y se genera la explosión, todo ese gas en expansión va a dar a una serie de álabes fijos que se llaman estator NGB, que le dan un sentido de rotación a ese flujo. Una vez que ese flujo tiene esa rotación, impacta sobre un disco de turbina móvil, que valga la redundancia, se llama disco de turbina, y hace que los gases se aceleren en la salida por atrás. Ese es el funcionamiento básico. Luego de eso, el eje en este caso se prolonga hacia adelante, metiéndose o aunándose en la caja reductora, que lo que busca es reducir las 65.000 vueltas que tiene como máximo la turbina a las 2.700 máximas que puede resistir una hélice convencional para propulsar cualquier tipo de avión. Con este motor se pueden propulsar cualquier tipo de avión que esté, bueno, por supuesto, pensado para esta potencia. Y para que se tenga una idea, se puede propulsar con esta misma turbina un avión desde los 4 pasajeros a los 6 pasajeros, dependiendo del tipo de avión. El sueño desde chico siempre fue aportar algo a la aviación. A medida que fui creciendo, fui moldeando ese sueño. Y hoy en día es poder proveer a la aviación mundial de un producto que no existe al momento, y el orgullo de que salga de Argentina.
para el resto del mundo. En ese sentido, poder también tener una industria argentina de punta, dar trabajo a los argentinos y poder tener un producto siempre innovador y siempre revolucionario.